Hola, hola y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lupita y es un gusto tenerte por aquí. El día de hoy vamos a estar haciendo unas hermosas almohaditas para estas Pascuas. Y pues les cuento, ya hace 6 meses que no subo ningún video, entonces espero poder traerles un poquito más, ya que mi niña pues ya está un poquito más grandecita. Y espero que esta manualidad les guste y es muy económica. Yo estoy utilizando unas fundas que compré. Vienen siendo como cuando uno come, no sé cómo se llama. Pero es lo que vamos a estar utilizando. Son como unos tapetitos, se podría decir. Unos tapetitos para que se ponen cuando uno come para no ensuciar la mesa. Y estos yo los conseguí en Target por $5. Vienen 4 por $5. Entonces es una manualidad muy económica y muy bonita para estas Pascuas. Aquí Maite les está mostrando el tapetito que vamos a necesitar. Como les comentaba, vienen 4 en un paquetito y se miran así. Y lo único que vamos a hacer es que los vamos a ir pegando y les vamos a meter la pelucita para que quede nuestra almohadita de esta manera. Y pues bueno, aquí ya nos pusimos manos a la obra. Yo estoy utilizando una pistolita de silicón, pero tú puedes utilizar hilo, puedes utilizar una máquina de coser, lo que se te haga más fácil y tengas a tu alcance. Igual si no consigues estos tapetitos, también puedes conseguir tela y tú misma puedes elaborarlos a la medida que tú gustes. Si puedes o quisieras hacer alguna funda para otra almohada que ya tengas. A mí se me hizo más fácil con este porque pues es muy rápido y si ya no quiero utilizarlas como almohadas para el año que viene o para cualquier otra cosa, puedo despegarlas fácilmente. Yo estoy loca, cada rato cambio todo de lugar en mi casa y cada rato estoy viendo cómo puedo acomodar las cosas. Bueno, para el relleno yo aquí tenía una almohada que ya no utilizaba, así que pues tampoco tuve que gastar en eso, pero si tú tienes una tienda estoy segura que tampoco es muy caro. Yo nada más pues la abrí y le saqué el relleno. Para estas dos almohaditas me sobró la mitad del relleno de la almohada, entonces puedo todavía, si quiero comprar o para hacerlo para otra manualidad, entonces pues sale muy muy bueno esto. Y bueno, este año la verdad se me hizo muy rápido la Pascua. ¿Ustedes qué es lo que hacen en sus lugares, en sus ciudades, en sus pueblitos? Yo recuerdo que en México cuando se venía la Pascua siempre íbamos a los balnearios y comíamos pescadito cada semana, pescadito dorado, mi mamá vendía con sus chips y su arrocito y su capirotada. Ay, qué rico. Pero pues bueno, así es como se mira esto. Quedaron hermosas. Yo estoy muy, muy, muy contenta con el resultado. Díganme ustedes qué les parece. Si no quieren ponerlas en su sala, pueden ponerlas en su cuarto, pueden ponerlas en, no sé, en su entradita, en unas sillitas, en donde ustedes se gusten. Solamente dejen volar su creatividad y hagan lo que les gusta. Aquí les estoy mostrando otra vez las almohaditas. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Muchas felices Pascuas.